Igandean, 38 eta 33 urte beteko dira Santi Brouard eta Josu Muguruza Ezker Abertzaleko militanteak hil zituztenetik. Gaur hemen euren memoria plazara ekartzeko, beraiekin militatu zuten kideak, senide, lagunak eta gaur egun Ezker Abertzalea osatzen dugun zenbait pertsona bildu gara. Biak izan ziren estatu aparatuek antolaturiko gerra zikinaren biktima. Gerra zikina ezelako soilik GAL edo soilik Batallón Vasco Español edo AAA izan. Barrio Nuevok esan berri du argi eta garbi. Gerra zikinaren atzean, estatu arrazoia defendatzeko, estatu egiturek antolatutako eta finantzatutako sare oso bat egon zen. Hortik aurrera, denok daukagu argi, nortzuk diren estatu terrorismo horren erantzuleak, izen eta abizenekin. Es verdad que las palabras de Barrio Nuevo no dicen nada que no sea ya del todo conocido en Euskal Herria. Siempre hemos tenido presente que el Estado está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano contra el independentismo de izquierdas. Pero aún así sus palabras duelen. Duelen no tanto por lo que dicen, que también, sino por cómo lo dicen. Porque lo dicen con la tranquilidad de saberse totalmente impunes. Al fin y al cabo, ellos defienden la razón de Estado y el Estado les defiende a ellos. Lo que está claro, y lo dejamos patente día tras día, es que las balas que cegaron las vidas de Santi y Josu no consiguieron acallarnos, al igual que no consiguieron llevarnos a la irrelevancia política sus estrategias de apartheid y de ilegalización. La izquierda independentista está más fuerte que nunca y en gran medida es gracias a figuras como las de Santi y Josu. Zuen compromisoa, zuen borroka eta zuen herriarenganako lotura, gaur egungo Ezker Abertzaleko kideontzat ere, eredu jarraitzen izaten du. Horregatik, etorkizuna eraikitzeko bidean, gogoan zaituztegu. Beti.